article about micro launchers and micro satellites and how they could disrupt the launch industry. So check it out. Feel free to join the discussions and to comment. Also, we are about to start a series of interviews and discussions with people from especially the commercial space field, which you are also more than welcome to join and to support us with. So if any of these research or outreach activities interests you, and you could imagine working on them, just send us a quick email to the displayed address, or check out some more information about us on our webpage at www.spacegeneration.org/commercialspace. This also applies if you have a great idea of an own project that would fit into the project group. Just write us a quick email, describe the project, and we'll see what we can do together. Thanks for listening, and we're looking forward to hearing from you. Con muchos saludos desde Alemania. Adiós. Bueno, estos fueron los siete grupos de trabajo que actualmente tiene Space Generation. Como lo comentaba, el grupo de comercio y el grupo de leyes se han creado recientemente, tendrán un año o algo así. Esto quiere decir que los miembros de Space Generation pueden proponer la creación de un nuevo grupo. Si hay algún tema que a ustedes les interese, que ven que no está cubierto por los grupos de trabajo que se tienen actualmente, ustedes como miembros pueden proponer y se trabaja en la creación, se trabaja con un grupo de jóvenes para dar más, tener una más amplia selección de temas, digamos, para que se trabaje en Space Generation. Aquí les quiero hacer énfasis que es un grupo, una organización de jóvenes que trabajan proactivamente. Estamos siempre proponiendo ideas, pasando información acerca, sabes que hay esta oportunidad, nosotros como Space Generation podemos colaborar, ¿cómo le podemos hacer? Es mucha proactividad. Este evento, por poner un ejemplo, es una idea que tenía como desde septiembre, octubre. Lo fui platicando, se los propuse, le comenté a la directora, ¿sabes qué? Quiero atraer más jóvenes mexicanos, estoy planeando hacer esto, esto. Están abiertos, les encantó la idea, rápidamente me mandaron los videos, si lo ven, están dirigidos especialmente a México. Y bueno, es un grupo de jóvenes entusiastas y tienen toda la libertad de proponer, de hacer, de crear. Entonces, lo comentaba ayer Israel en la plática, lo decía como que Space Generation es un cheque en blanco, ¿no? Le pueden poner la cantidad que quieran, lo pueden hacer tan grande o tan chico como ustedes quieran. Pueden ser parte, como decía, y ser pasivos y solamente escuchar todo lo que está pasando, o ser parte y realmente participar en los concursos, ser un miembro activo y tomar ventaja de todas las oportunidades que Space Generation les da. En sí, los resultados de los grupos de trabajo, todas las investigaciones, los trabajos que se hacen, a la larga resultan en papers. Muchos de ellos se presentan en el Congreso de Space Generation, pero también en el Congreso Internacional de Astronáutica y en algunos otros congresos a nivel internacional. Entonces, hay publicaciones también que se han hecho de trabajos de LGAC en revistas o journals internacionales. Pero es igual, digo, si se dan cuenta, en estos grupos de trabajo no existe uno que sea orientado como que a biología o a las ciencias de la vida. Pero bueno, pues ustedes están aquí y ustedes pudieran proponer uno, ¿no? Igual y pudieran proponer un experimento y chance y hasta se lo vuelan en no sé, a la Estación Espacial Internacional. O pueden tener contacto con astronautas o con la NASA o con la Agencia Espacial Alemana o con cualquier... O sea, los límites ustedes los ponen. Es lo padre, o sea, es una organización joven, muy dinámica, y ustedes pueden, o sea, la medida de su creatividad es a dónde los va a llevar. Entonces ustedes pueden proponer y arman un grupo interdisciplinario internacional y lo pueden hacer. Entonces, esa es la ventaja de estar con Space Generation. Los límites ustedes los ponen. Algo padre también fue este año, durante la presentación, como parte de COPUS, del Comité de Estudios Pacíficos del Espacio Exterior en la ONU, se presentaron los trabajos, se presentó de los grupos de trabajo también,
Y SGAC fue invitado a uno de los subcomités que se crearon para la detección de asteroides, y SGAC tuvo una participación activa junto y al lado de los representantes de las agencias espaciales y representantes de gobiernos, diferentes gobiernos, para trabajar en las ideas que los jóvenes habían dado referente a los objetos cercanos a la Tierra. Y bueno, ¿cómo participar? ¿No? Tenemos todo esto, pero ¿cómo participamos? Para que sepan, algunos, porque no tenemos muchos, pero algunos de los colaboradores de SGAC viene siendo lo que es el grupo SCAN de NASA, que es Space Communications and Navigation Group. Lo que es la Agencia Espacial Alemana tiene mucho apoyo. Siempre nos ha dado becas, incluso oportunidades de internships o algunas colaboraciones, ya sea a lo mejor no monetarias, pero que les abren las puertas a los miembros de participar en sus congresos internos en Alemania o en otros países. La United Launch Alliance, que es de Estados Unidos, Lockheed Martin, Secure World Foundation, que también es una organización internacional y está enfocada a todo lo que es seguridad y el manejo también de desastres naturales. Todo eso, la empresa Astrium, también es una empresa que tiene muchos miembros de Space Generation como empleados, y a la vez la compañía nos apoya mucho. Ellos, bueno, solo para decirles, Space Generation, como les había dicho, es una organización de voluntarios, sobrevive económicamente y las becas y todo vienen de estas organizaciones. Estas organizaciones dan dinero, dan la manera de proveer para cubrir los gastos de los congresos y cubrir viajes y hospedajes de los miembros. Y bueno, todos los beneficios, como ya les he comentado durante la presentación, es que tienes la oportunidad de participar en un tema concreto con expertos, hacer presentaciones de relevancia en congresos internacionales. Tienes la oportunidad increíble de acceder a una red internacional de jóvenes que puedes encontrar jóvenes dedicados a cualquier área, radiación, a lanzamientos, el tema de ciencias humanas, de astronautas, lo que sea, dedicados a satélites, dedicados a lo que es seguridad de space debris, propulsión, de todos los temas. Entonces, es una red muy padre. Tenemos una lista de correo que igual informamos a todos los miembros de todo lo que estamos haciendo. Entonces, tú como miembro recibes información, y igual si tú tienes algo que compartir o buscas apoyo o alguna ayuda, sabes que tengo este proyecto, necesitaría alguien que me apoye o me oriente en tal tema, tú también puedes mandar un correo, les llega a todos los miembros, más de 4,000 miembros, y siempre hay alguien que te responde, te diga, ¿sabes qué? Yo sé más o menos, o yo trabajo en esta área, te puedo apoyar. Entonces, es el acceder a una red increíble. También es el que tú seas parte de la organización, incrementar el número de participantes es también elevar el estatus de la organización, el apoyar el crecimiento de Space Generation. Y bueno, también la publicidad, en el hecho de que tienes la oportunidad de que tus ideas sean presentadas en la ONU y sean presentadas a otras agencias, ya sea por medio de miembros o exalumnos, porque también tenemos una red conectada con universidades. Entonces es increíble, puedes llegar a muchos lugares, ¿no? Lo que comentaba Chris Vasco en su video al inicio, te da muchas habilidades de liderazgo, aparte de conocer amigos, porque llegas a ser amigos realmente de todos los países. Ahorita, para comentarles, yo estoy viviendo en Holanda y organizamos una reunión de Navidad, vaya, que fue en Bruselas, pero fueron más de 30 miembros de Space Generation de los países cercanos. Es realmente, llegamos a formar una familia, no es nada más trabajo, sino que también llegas a formar amigos que te apoyan y te ayudan en cualquier situación, ¿no? Tienes la oportunidad de conectar con líderes,
con directores o con representantes de agencias espaciales en las cuales tú directamente puedes presentar o proponer tus ideas o preguntar algunas dudas que tengas. Y bueno, lo principal es que Space Generation es la organización que le da voz a los jóvenes. Si hay algo que está pasando en la industria espacial, tenemos y que creemos nosotros como jóvenes que podría ser diferente en el futuro, es la organización, el medio en la cual nosotros podemos realmente ser escuchados, de verdad. De decir, no estoy nada más trabajando para mí, para mi universidad, sino que realmente esto va directamente a la industria. De hecho, digo un poquito gracioso, pero Chris, lo que está ahí, conoció a su esposa, de hecho, en Space Generation. Aquí no se pueden agarrar ahí. Y bueno, ¿cómo se forman parte de Space Generation? Es muy fácil. Tienen que visitar la página www.spacegeneration.org. Se inscriben, es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. El único requisito que buscamos preferentemente es que sean jóvenes de 18 a 35 años. Esto es porque precisamente es para jóvenes, estudiantes y profesionistas. Si te haces miembro, buscas también, para mantenerte informado de las actividades, te suscribes al top list, que es básicamente agregar tu email a la lista de grupo donde se envían los comunicados globales. Y participación. La manera de participar es, bueno, ya soy miembro, buscarme a mí o a Jorge, que son los puntos nacionales de contacto. En este caso, Israel Ojeda también, que es parte de Space Generation, o Sandra Cabrera, que también es parte del grupo. Y decir, bueno, ¿qué están organizando? Si no hay eventos, ustedes también nos pueden proponer. ¿Sabes qué? Quiero organizar algo en mi universidad, o ya sea local aquí en México, y nosotros lo coordinamos con ustedes, o ya sea algo más grande, y ya se coordina entre nosotros y la dirección en Viena. En esta edición de la revista de la Agencia Espacial Mexicana de Divulgación, publicamos un artículo tuyo de Space Generation, y por ahí tuvimos unos comentarios que por qué era limitante la edad, 18-35. Entonces, ya nos explicaste por qué razón, pero mi duda es si hay algún otro grupo o si hay alguna forma en que alguien que no esté dentro de los rangos de edad pueda participar con Space Generation. Escuché algo de como los expertos, no sé si hay una red de expertos o no. Hay casos, tenemos, por eso decimos preferentemente, hay casos en los que, bueno, empezar de la menor edad, de 18, es porque ya son jóvenes que van empezando su carrera, es que ya están enfocados a cierto tema y pueden colaborar en específico con algo, ¿no? O beneficiarse en específico para su carrera. La otra es, como son jóvenes, el límite 35, pero hay excepciones en las que, por ejemplo, tenemos jóvenes que van un poquito más de 35, que ya han sido miembros durante años, y que a lo mejor nos pasó en un grupo de trabajo que uno de ellos ya iba arriba de 35, pero era el que más tenía experiencia en el manejo del grupo de trabajo, que era el que más movía el grupo, entonces se hace una excepción. Puede haber ese tipo de excepciones, y más sin embargo son, digamos que preferentemente, ¿no? Los miembros de la mesa de consulta, la mesa directiva de consulta, por ejemplo, el doctor Enrique Pacheco, que está trabajando en la agencia, es uno de los miembros, Sergio Camacho, que trabajó mucho tiempo en el Comité de Usos Específicos de la Espacio Exterior, también tuvo ese cargo también como consejero, y en el Congreso de Space Generation se pueden invitar a expertos, ¿vale?, que no son jóvenes, para dirigir ciertos temas. Entonces, como miembros de Space Generation, podría ser de la parte de la mesa de consejo o de asesoramiento. Comúnmente estos son invitados directamente por Space Generation, que ya sean personas que en ciertos temas ya tienen muchísima experiencia les requerimos que sean parte de CSI. O ya sean los grupos durante el Congreso, los grupos de trabajo para que guíen el workshop. Sí. Entonces, de momento no hay como una red de expertos voluntarios, digamos.
¿Pero pueden crear? Pudieran decir, o sea, se puede proponer, digamos, de que nosotros como grupo estamos a disposición de Space Generation, tenemos este, digamos, este skill o este tema en el que podemos aportar, y ya sería que Space Generation, si tiene algún tema, algún grupo de trabajo, pues ya te puede contactar para colaboración. Pero esos serían los casos en los que van un poquito más de 35. Y bueno, lo que les platicaba, tomar la iniciativa, proponer, no quedarse tampoco sentados a que todo pase y yo nada más participo, sino que sepan que tienen la oportunidad de ustedes también proponer y crear y hacer algo en conjunto. Es algo que les garantizo que si ustedes proponen algo, se puede llevar a cabo en grupo, ¿no? A mí me gustaría mucho, porque yo sé también por experiencia que hacer las cosas solos es muy cansado. Te puedes agotar, te puedes desanimar de estar haciendo tú todo solo. Quiero tener un grupo de trabajo activo que puedan proponer y que podamos trabajar en conjunto y llevar a cabo más cosas, ¿no? Y la última cosa que les quería platicar acerca de las becas. Aparte de todos los beneficios que puedes obtener al ser miembro, hay tres formas diferentes de tener becas de Space Generation. Ya serían becas tanto para, digamos, que participar en congresos internacionales o participar en proyectos internacionales. La primera forma es acerca, es por medio de becas de agencias o de grupos o instituciones internacionales. Por ejemplo, DLR, les voy a poner otra vez de ejemplo, ellos dan muchas becas para asistir al Congreso Internacional de Astronáutica y al Congreso de Space Generation. Comúnmente ese tipo de becas las abren para alemanes. Entonces, digamos, alemanes de 18 a 35 años que tengan alguna idea, que tengan que puedan meter papers de ideas, se hace un concurso, se selecciona un ganador y se llevan. Estos dos últimos años he visto mucho que eso las hacen las agencias, tanto DLR de China, la agencia italiana, de Austria, tuvimos también el apoyo. Y también puede ser de instituciones, ya no sean agencias, pero instituciones, por ejemplo, la institución para Small Satellites, que también es un instituto que dice, bueno, yo voy a abrir una convocatoria, díganme ustedes jóvenes qué idea tienen para manejar cierto tema de Small Sats, y si tú estás trabajando a lo mejor en tu universidad o tú como investigador tienes alguna idea, puedes presentar un paper y ya concursas para participar. Están enfocados, también muchas veces están enfocados a estudiantes que estén actualmente en alguna, ya sea carrera, maestría o PhD. Y por ejemplo aquí esta es la organización también de la que soy parte, que nosotros como organización hacemos un congreso cada año y medio, y este año el congreso fue en Montreal en mayo, y le dimos la oportunidad a los miembros de Space Generation que quisieran meter papers acerca de algún tema de seguridad, y becamos a tres de ellos, les pagamos el viaje y el hospedaje. La otra manera de ganar becas es que los grupos de trabajo abren oportunidades. Por ejemplo, el grupo de trabajo de NEO publicó, digo, bueno, ustedes jóvenes manden ideas de cómo mover el asteroide. El que ganó lo becaron para ir al Congreso Internacional de Astronáutica. También aquel que es de paneles solares, ideas de cómo tener más eficiencia en paneles solares. Actualmente este está abierto, estos dos ya se cerraron, este está abierto y es acerca de ideas, si quieren tener ideas acerca de cómo tener más aplicaciones en la utilización de la tecnología espacial. Este acá es un concurso que se hace anualmente, Spaces Business, es del grupo de trabajo de comercio, y ellos buscan que tú pongas un paper o alguna idea de cómo, digamos que podría ser más, o sea, podría crear un negocio, vaya, por ejemplo, de turismo espacial. Alguna idea de cómo se podría hacer más fácil,
digamos que alguna idea de empresa, o cómo también leí que habían puesto un concurso de Deep Space Mining, que es para hacer mining en asteroides. ¿Cómo podría ser la mejor manera económicamente de obtener recursos de un asteroide? Entonces, si tú tienes alguna idea o lo quieres explorar, o en tu universidad pasa o están haciendo alguna investigación, tú lo puedes meter, y si ganas, pues ganas viajes, publican tu paper y tienes vaya tu voz en proyectos internacionales. La otra, y es la última, bueno, si ya no ganaste ningún concurso, ni metiste paper, ni nada, Space Generation también beca a los miembros que han aportado más a la organización, que han estado más activos, que han ayudado más, que han sido elementos clave durante todo el año, y los beca les da la oportunidad de ir tanto al Congreso Espacial, al Congreso de Generación Espacial, y les paga también la estancia, la entrada al Congreso Internacional de Astronáutica. Comúnmente el Congreso Internacional de Astronáutica tiene un costo alrededor de 1,000 euros solo por la entrada al Congreso. Entonces, también tienen descuentos para estudiantes, pero en este caso Space Generation, con esta beca de jóvenes líderes, te beca todos los gastos para el Space Congress y para la ISI. Y bueno, esas son las tres maneras de obtener becas. Y yo creo que sería todo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya sea podemos platicar aquí o por mi correo. Me dio mucho gusto que durante la promoción de estos eventos, tanto la plática de ayer como la de hoy, recibí alrededor de 15, 20 correos durante las dos semanas anteriores de gente, ya sea aquí en México, preguntándome hacer más información sobre estos eventos, o personas de Durango, de Querétaro, de Sonora, que me decían, oye, es que vi que va a haber esto, pero no puedo asistir, y preguntando más información. Algunos de ellos ya se suscribieron. Me contactó también otro de Miami, me dijo, soy mexicano, pero estoy acá, ¿cómo lo puedo hacer? Me dio mucho gusto que vaya, me estén contactando por correo. Tengan la certeza que les voy a contestar, a lo mejor me tarde un poquito si hay muchos, pero les voy a contestar, y cualquier duda, digo, estamos a su disposición, y esperamos que se unan al grupo y podamos trabajar activamente unidos en pro de la organización. Muchas gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no, nos dejan sus datos de contacto, ¿no? Ahí están. Esas son, bueno, la página de Space Generation, son nuestras redes sociales, y por acá estaba la diapositiva donde está el correo de Jorge y mío, y bueno, también está el de Israel. Si no nos podemos circular, tengo yo sus contactos. También lo pueden encontrar en la revista digital de divulgación de la Agencia Mexicana, es la liga www.hacielespacio.org. Hay un artículo que se llama Space Generation de Carmen Félix. Si quieren leerlo, ahí vienen los datos de contacto. El comercial, perdón. Muy bien. Le queremos agradecer a la UAM Iztapalapa, que ha sido anfitrión de nosotros esta mañana, y pues a Space Generation por sus palabras y conceptos. No sé si tienen más preguntas. De hecho, la Agencia Espacial apoya el proyecto de Space Generation y queremos estar más cercanos a ustedes, ¿no? Pues gracias a la Agencia Espacial por la invitación a hospedarlos. Saben que esta es su casa abierta al tiempo. Gracias. Space Generation también cuenten con la UAM como su casa abierta al tiempo. No solo espero, sino que estaremos trabajando para que esto se convierta en una realidad y dé frutos lo más pronto posible por el bien del país. Sí. Y por el bien y el futuro de los jóvenes que estarán construyendo su propio futuro. Así es. Pues gracias como jóvenes, les recomiendo que aprovechen
la increíble oportunidad que tienen ahorita. Como lo comentábamos ayer Israel y yo, cuando nosotros empezamos a hacernos nuestra luchita en el sector espacial, no habían el tipo de oportunidades que se están abriendo ahorita. No había una agencia, no había ningún organismo en México que se dedicara a lo del espacio. También fue lo que nos llevó a irnos al extranjero y buscar oportunidad afuera. Como mexicanos, a lo mejor en el extranjero no tenemos tantas posibilidades. Incluso en mi trabajo en NASA yo estaba muy consciente de que podía crecer hasta cierto punto, ¿no? No tengo la nacionalidad americana, entonces topas hasta cierto punto como extranjero en otro país. Ustedes ahorita, como mexicanos, tienen la gran oportunidad que se abrió en México ya. Cuenta con una agencia espacial mexicana y que estén seguros de que si tienen la correcta preparación y el entusiasmo y todo, es una fuente para contribuir directamente al país en este sector. Y que hay que echarle ganas para también crear la tecnología independiente mexicana y inyectar aquí todos los conocimientos que se puedan adquirir. Pues gracias de nuevo. Gracias por su asistencia. Adelante.